Buenos días, querido auditorio. Hoy estamos una vez más con ustedes, el Instituto de Biología, con una nueva serie, El impacto de las nuevas especies en el conocimiento de la biodiversidad. Y hoy en este programa tenemos a grandes personalidades del instituto. Yo quisiera presentar en primera instancia al doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, director del Instituto de Biología. Doctor, gracias por estar aquí porque realmente sé que tienes muchas actividades y te diste el tiempo para acompañarnos y, bueno, hablar de este tema que sé que a todos les va a interesar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Noemí. Al doctor Alejandro Saldívar Riverón, curador de la Colección Nacional de Insectos. Alejandro, muchas gracias también porque sé que, al igual que el doctor, todos ustedes están muy ocupados, tienen cosas que hacer, pero bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, qué amable. La maestra Cristina Mayorga Martínez, curadora administrativa de la Colección Nacional de Insectos. También, Cristi, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Encantada yo de participar con ustedes. Y bueno, sé que este programa va a estar muy enriquecido con todos sus comentarios y pues bienvenidos. Agradezco que estén aquí con nosotros. Bien, este programa tiene un objetivo. Este objetivo realmente fue platicado, comentado el programa con el director. Y yo quisiera pedirte, doctor, y si me lo permite el panel, hablarles de tú por la gran confianza que les tengo. Y Víctor, quisiera preguntarte realmente cuál es el objetivo para que el teleauditorio, que muy gentilmente nos acompaña el día de hoy, sepa por qué estamos aquí para hablar de este gran tema. Por favor, doctor. Sí, por supuesto, y con muchísimo gusto, Noemí. Mira, yo empezaría hablando un poquito del Instituto de Biología y refiriéndome como la entidad más importante del país en estudios de biodiversidad. El Instituto tiene una actividad de investigación muy importante en muchos enfoques para el estudio de la biodiversidad, pero uno de los más importantes es que somos los responsables de la custodia de las colecciones biológicas nacionales, que son el acervo biológico más importante que hay en el país. Es una muestra del patrimonio natural que tiene México. Ahora, esto es muy, muy importante porque, como seguramente sabe nuestro auditorio, México es uno de los primeros países con un contenido de biodiversidad excepcional, los llamados países de megadiversidad. Entonces, en este sentido, pues el instituto es una entidad muy importante y estratégica en documentar la biodiversidad. Y en ese sentido, pues una parte fundamental del estudio de la biodiversidad es documentar las especies nuevas que hay. Y entonces es una tarea, una de las tareas más importantes que tiene el Instituto de Biología. Entonces, la descripción de especies nuevas representa la documentación primaria, la información primaria del conocimiento de la biodiversidad. Y es por eso que el Instituto
concentra la mayor cantidad de especialistas de flora y fauna. Y en este primer programa, pues empezamos con uno de los grupos biológicos más biodiversos que hay, no solamente en México, sino en el mundo, que es el maravilloso mundo de los insectos, que tengo aquí a dos colegas expertos en insectos. Gracias, Víctor. Fíjate que ahorita que tú estabas comentando esto, yo quisiera comentarle a nuestro amable auditorio que finalmente cuando decidiste que presentáramos este programa, dar a conocer estas nuevas descripciones, es importante porque en las otras cadenas de televisión por cable se manejan muchas veces que los grandes investigadores del extranjero han descubierto y se hace con bombo y platillo. Yo siento que el día de hoy va a ser una primicia para el auditorio que está con nosotros, saber realmente que de manera sencilla y humilde nuestros investigadores mexicanos descubren también especies y se van a asombrar de las cifras que hoy vamos a platicar con Alejandro, con Cristi, porque son impresionantes. Ahorita lo vamos a platicar de verdad, porque a lo largo de la serie no solamente vamos a estar hablando de insectos, sino de plantas y animales. Y al final, pues yo creo que se va a dar un bonito debate entre quienes descubren más, entre animales o plantas. Esta es una coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Biología, y es importante pues agradecer al CUAED que realmente nos permitan este espacio, este foro para platicar de estos grandes temas que nos interesan, trasciendan y lleguen a la sociedad en general. Y quisiera comentarles que esta serie está compuesta de 6 programas. El primero, como Víctor lo mencionaba, El Maravilloso Mundo de los Insectos. El segundo programa, El Universo de las Plantas. El tercer programa, La Naturaleza de los Arácnidos. El cuarto programa, Algo Más de Plantas y sus Descubrimientos. El quinto programa, Cambiando el Mundo de los Crustáceos. Y el programa 6, Multiplicando las Plantas y Animales en México. Y ustedes se preguntarán por qué multiplicando las plantas y animales, que era lo que yo decía de por qué en este debate de los animales y las plantas, quienes está describiendo más especies, porque cada vez se suman más especies a estos diferentes grupos de flora y fauna que realmente incrementan no solo los acervos, sino el conocimiento de la ciencia en general. Esto sí es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Si bien es cierto, Víctor, tú comentabas en términos generales que el objetivo de la serie es conocer esta gran biodiversidad que tiene México, en particular el objetivo del programa como tal es que nuestro público televidente se entere, como lo mencionaba hace un momento, ¿cuántas especies de insectos se descubren por nuestros investigadores mexicanos? Y realmente, ¿cuál es la importancia de los estudios? ¿Qué estrategias se van a diseñar de alguna manera para poder conservarlas? Porque de ello depende también que se beneficie a la sociedad en general. Y entonces, sí vale la pena que el televidente conozca este propósito, y por eso estamos aquí, para compartir estas experiencias y entender qué es lo que sucede con estos descubrimientos o hallazgos por nuestros investigadores mexicanos y en particular del Instituto de Biología, que eso me enorgullece mucho realmente ser parte de esta institución. Yo le recuerdo a nuestro querido auditorio que es importante que participen, que pregunten, por favor, ahorita que está el panel con nosotros, es importante que nos llamen. Tenemos en pantalla realmente los teléfonos en vivo y el correo de Mirador Universitario, que es mirador@coaed.unam.mx, y también que visiten nuestra página del Instituto de Biología, que es www.
www.ibe.unam.mx y que consulten la misma para que se adentren un poquito más acerca de nuestros investigadores, de nuestros académicos, para que los vayan conociendo más y sepan cuáles son sus líneas de investigación. Esto sí es muy importante, así es de que los invitamos a que participen, llámenos para que se lleven algunos regalos que tenemos aquí en la mesa, que sobre todo para los chiquitines es muy importante, es material didáctico, hay un libro para colorear de mamíferos silvestres, un memorama de las aves que les va a gustar, y esto sí vale la pena, que por lo que deben de llamar para que se lleven este premio. Después vamos a hablar de las preguntas y de la trivia para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Y vamos a empezar con las preguntas directamente al panel. Yo quisiera preguntarle al director, ¿podemos decir, Víctor, que tenemos joyas patrimoniales olvidadas en las colecciones nacionales? Por lo que hablábamos de las especies nuevas, ¿tú crees, como no hemos dado a conocer estas especies, nadie sabe que tenemos nuevas especies, ¿crees que sean joyas patrimoniales que están olvidadas ahí en las colecciones? Mira, yo creo que, en efecto, estas especies nuevas descritas por los científicos y dadas a conocer a la comunidad científica internacional, de alguna manera las podemos referir como las joyas de la corona. Son una parte muy, muy particular de una colección científica biológica. Y déjame comentarte que en ese tema hay todavía una tarea enorme por desarrollar, como lo vamos a ver a lo largo de estos programas. Porque déjame comentarle al auditorio que esta enorme biodiversidad que tiene México tiene un fuerte componente de especies endémicas, es decir, especies que solamente se distribuyen en México. Entonces, muchas de estas especies descritas nuevas para la ciencia, un fuerte componente son especies endémicas, que no ocurren en otra parte más que aquí en México. Entonces, es una doble joya de la corona las que tenemos. Y para referirme brevemente y que el auditorio pueda de alguna manera visualizar o conceptualizar la importancia de esto, el instituto es, como mencionaba, la entidad académica que resguarda las colecciones biológicas nacionales, es decir, una muestra del patrimonio natural. Así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia resguarda toda la parte arqueológica, que es el patrimonio cultural, por llamar arqueológico, de México, el equivalente sería el Instituto de Biología. Esa es una importancia que sí hay que enfatizar en ese sentido. Entonces, las especies nuevas que describen nuestros brillantísimos académicos del Instituto de Biología, en efecto, es una parte excepcionalmente importante de nuestro patrimonio natural. Víctor, ¿quieres platicarnos, por favor, un estimado, cuántas especies dentro de los 10 años? No me voy a ir hasta 1929 porque el instituto en este año cumple 86 años y bueno, hay un cúmulo de información al respecto. Pero en estos últimos 10 años, ¿cuántas especies entre plantas y animales estimas tú se hayan descubierto por nuestros investigadores del instituto? Pues ya llegamos a los miles. Entonces, ya es una cifra muy interesante. Y esto refleja, Noemí y auditorio, la vocación de vida que tienen nuestros investigadores de trabajar con grupos biológicos a lo largo de toda su vida, ser los expertos mundiales en esos grupos biológicos. Y este conocimiento, este cúmulo de conocimiento, pues es absolutamente importantísimo en esta documentación al conocimiento de nuestra biodiversidad. Y yo simplemente terminaría esta primera intervención mía diciendo al auditorio que para conservar
nuestra biodiversidad, lo primero que tenemos que hacer antes de conservarla es conocerla. No podemos conservar algo que no conocemos. Exactamente. Sí, porque si desconocemos, imagínate. Yo creo que eso también pega mucho cuando las entidades federales se cuestionan mucho por qué tenemos que estar realizando inventarios. En efecto. Porque por ahí va también el problema. ¿Por qué tienen que estar acabando con la flora y la fauna? ¿Por qué tienen que estar colectando? Realmente es esa parte en donde se introduce el gobierno de desconocimiento y no han entendido la labor, no solo del Instituto de Biología, sino de las demás instituciones de investigación, que ese es el punto focal. Tenemos que meterle la mano, como decía el doctor Soberón, a cada uno de estos tipos de vegetación. Tenemos que adentrarnos para reconocer que hay cosas nuevas y que se las vamos a compartir a nuestro querido auditorio. Exactamente. Entonces, eso es importante. Y en ese sentido, fíjate, tocas un punto importante porque hay alguna preocupación, cierta preocupación en algunos grupos, sobre todo internacionales, en el sentido de que los biólogos somos literalmente los primeros devastadores, depredadores de la biodiversidad. Sí. Y hay artículos científicos muy interesantes en donde se demuestra claramente que el impacto humano al deterioro y a la extinción de especies, la llamada crisis de biodiversidad a nivel mundial, es de órdenes de magnitud mucho más fuerte. Que lo que hacemos los biólogos modestamente. Y yo insisto, para conservar hay que conocer. Por eso hay que colectar y describir nuevas especies. Y qué bueno que lo dices, porque yo sí invitaría a, si es que en este amable auditorio está algún directivo de estas instancias, y no diré cuáles, pero bueno, sí, Semarnat, Sagarpa, que de repente se cuestiona un poquito, bueno, ¿por qué quieren estar colectando? Cuando pedimos permisos de colecta, ¿por qué quieren estar colectando? Ahorita yo creo que van a descubrir, con la participación tanto de Alejandro como de Cristi, que hay una razón muy poderosa para ello. Y entonces yo quisiera ahora platicar contigo, Alejandro, que nos digas un poquito cuántas especies de insectos en el instituto, pero ahora de insectos, nos vamos ahora hacia este maravilloso mundo de los insectos, Alejandro, que tú nos digas cuántas especies se tienen descubiertas otra vez en estos 10 últimos años, aproximadamente, es un estimado. Sí, gracias, Noemí. Bueno, rápidamente comenzaré diciendo que en la actualidad se han descrito en todo el mundo más de 1,300,000 especies de insectos. Wow. Sin embargo, la cantidad que se desconoce por completo, la cantidad real que existe de especies de insectos en el planeta, algunos autores, los más conservadores, hablan de 6-8 millones. Hay quienes se aventuran a hablar de decenas de millones de especies de insectos en el planeta. Entonces, imagínate la cantidad de especies que faltan por descubrir. Bueno, en el Instituto de Biología se han descrito aproximadamente 2,000 especies de insectos. Tenemos, bueno, varios expertos a nivel mundial de diferentes grupos, como lo es el doctor Harry Brailowski para el orden de los hemípteros, que son chinches. Sí. Por ejemplo, el doctor Alfonso García Aldrete, también experto en Socóptera. Y bueno, es una cantidad muy, 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 muy interesante, 2,000 especies hasta la fecha. Alejandro, ahorita que comentabas y dijiste el doctor Aldrete, que trabaja el grupo de los Socóptera, ¿le quieres platicar al auditorio qué son ese grupo? Porque de repente, así como los nombres científicos se confunden y bueno, dirán, ¿y de qué me están hablando? ¿Cuál es el bueno, grupo Socóptera? Antes de mencionar que es este grupo, rápidamente mencionaré que los grupos principales de insectos se dividen en órdenes. Uh-huh. Hay en la actualidad, dependiendo algunos arreglos taxonómicos que se han hecho, 28 y 30 órdenes de insectos. Entre los más conocidos y más ricos en especies en el planeta se encuentran los coleópteros, que son escarabajos, lepidópteros, mariposas, ¿sí? Dípteros, que son moscas, mosquitos, himenópteros, abejas, hormigas,
Y bueno, entre los diferentes órdenes, uno de ellos es Socoptera, que son unos insectos pequeñitos alados. Y que muy pequeñitos, muchos de ellos, unos cuantos milímetros, y que bueno, los socópteros, al igual que otros órdenes, que otros grupos de insectos, realmente pocas personas los conocen. Y bueno, esto nos habla de una gran diversidad, una gran riqueza de especies en los insectos, muchas de ellas desconocida por completo por la gente, por el público en general. Sin embargo, estos insectos son de gran importancia en los ecosistemas terrestres, acuáticos, y bueno, también decir que muchos de ellos son de gran importancia económica en cuanto a salud, alimentación, etcétera. De tu grupo, Ale, porque sé que dentro, para que el auditorio se entere, todos los investigadores que están dentro de la Colección Nacional de Insectos tiene un grupo en particular que trabajar. Se vuelven especialistas, aunque conocen todo el grupo de insectos, pero sí están enfocados hacia un grupo en particular. ¿Tú a qué grupo te dedicas? Que es muy interesante, sí. Y me gustaría que lo platicaras, sobre todo porque es un grupo que llama mucho la atención, Alejandro. Sí, pues. Como bien lo dijiste, en el área de la entomología, esto es el estudio de los insectos, lo que significa entomología, pues es imposible para un investigador estudiar los diferentes órdenes. Ya hablamos de magnitudes de millones de especies. Entonces, muchos de nosotros, bueno, nos abocamos, nos especializamos en un grupo en particular. Mi grupo de estudio en particular, no exclusivo, pero sí en el cual me enfoco principalmente, uh-huh, son los himenópteros. En especial, un grupo de himenópteros, que bueno, son las avispas parasitoides. Y bueno, estos insectos tienen un papel muy importante en la naturaleza como control biológico en las poblaciones de muchos insectos herbívoros. Cuando tú ahorita decías, Alejandro, avispas parasitoides, ¿qué son parasitoides? A ver, para que entiendan. Sí. Bueno, a diferencia de un animal, de un parásito, uh-huh, el cual se alimenta a expensas de otro organismo, el parásito no necesariamente mata al hospedero como resultado de esa interacción. Las especies parasitoides invariablemente matan al hospedero como resultado de esta interacción. Se conoce hasta la fecha, todos los organismos parasitoides se encuentran dentro de la clase insecta. Ok, es decir, que están dentro de ese hospedero en otro animal, ¿se puede decir? Sí, en sus estados larvales. Se alimentan de tejido de otro hospedero. Pero no lo afecta. Muchos de ellos se alimentan dentro del hospedero, uh-huh, principalmente larvas. Sin embargo, no afectan órganos vitales y se siguen alimentando y desarrollando hasta llegar a un momento en el que pues lo terminan matando y pupan y bueno, al final sale un adulto, ¿no? El cual, bueno, repite el ciclo. Qué interesante. ¿Y de esas especies tú has encontrado especies nuevas? Sí, sí. Yo, bueno, tengo la fortuna desde hace ya 6 años, uh-huh, pertenecer a la plantilla de investigadores del Instituto de Biología. Desde mi ingreso al instituto he podido describir 69 especies nuevas de avispas parasitoides, 6 o 7 géneros nuevos también de avispas, muchos de ellos endémicos de México. No, qué interesante. Yo quisiera comentarle al auditorio que es cierto lo que tú acabas de decir, es importante y lo quise comentar antes, pero no, qué bueno que tú lo tocaste. El doctor Alejandro Saldívar Riverón ingresa hace 6 años al instituto, muy joven, pero con unas cifras impresionantes, porque hace rato comentábamos que el doctor Harry Brailovsky tiene 932 especies descritas a lo largo de ¿cuántos años, Cristi, de trayectoria? Años. 40 años, ¿verdad? 40, el doctor Harry Brailovsky lleva ya 40 años. Entonces, Alejandro, todavía te queda mucho por hacer en ese sentido. Qué interesante, de verdad. Ahí va, poco a poquito. Yo les quisiera preguntar a ti, continuando contigo, Alejandro, ¿cuál es la importancia para que nuestro teleauditorio sepa cuál es la importancia
de estos nuevos descubrimientos? Vaya, a nosotros como biólogos entendemos cuál es la relevancia y estoy convencida que aquí también en el estudio se van a preguntar, bueno, sí qué bueno que descubran. El auditorio también y dirá, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos realmente? ¿Qué importancia tiene? Sí, no, mira, Víctor ya habló un poquito acerca de este tema, la importancia del conocimiento de la biodiversidad de un país, y bueno, es recalcar un poco más esto. Cualquier país no puede preciarse de conocer sus recursos naturales si no tenemos inventarios biológicos, si no conocemos cuántas especies de plantas, animales, hongos existen en el territorio. Esto representa un patrimonio invaluable en cuanto a los recursos naturales de cualquier nación. Entonces, México, siendo un país megadiverso, tiene una tarea pues muy, muy fuerte, ¿no? El conocer la riqueza de especies y, bueno, en particular de insectos, que como hablamos hace un momento, es un grupo megadiverso. Hay muchas, muchas especies por descubrir. La importancia en estos descubrimientos, yo quisiera hablar rápidamente desde un punto de vista filosófico. Conocer, el conocimiento, la generación de conocimiento en sí es muy, muy valiosa. Ahora bien, desde un punto de vista humano, práctico. Muchas de estas especies pueden tener un potencial económico muy importante. En cuanto a los insectos, muchas especies de insectos representan plagas de cultivos, plagas en actividades forestales. También tiene importancia, una potencia económica positiva. Muchas de ellas se utilizan como alimento. Uh-huh. Por ejemplo, abejas se utiliza la miel. Muchos insectos, bueno, en muchas etnias en todo el mundo, los insectos siempre han formado parte de la dieta de muchas poblaciones alrededor del mundo y bueno, en México no es la excepción. Entonces, bueno, la importancia del conocimiento del número de especies de estos organismos, pues es crucial, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Estamos muy entretenidos realmente con todos estos comentarios, pero lamentablemente nos tenemos que ir a pausa. Y yo le pido a nuestro amable auditorio que siga con nosotros. Regresamos en un momento más y seguimos platicando con ustedes para que se enteren de este maravilloso mundo de los insectos. Después hablaremos de la trivia. Muchas gracias. Gracias, regresamos, querido auditorio, y les voy a mencionar la trivia que hace un momento en la pausa nos quedamos con esta pregunta para que ustedes se puedan llevar estos premios. La pregunta es, mencione algunos insectos que lleven nombre de mamíferos. Les voy a dar un ejemplo, un tip para que ustedes vayan pensando en otras, en otros nombres. La hormiga león. Entonces, bueno, gracias por continuar con nosotros. Aquí están los premios en pantalla que ustedes se van a llevar. Llámenos, por favor, es muy importante para Mirador Universitario, para nosotros, que ustedes nos llamen y nos hagan preguntas. Vamos a continuar, y ahora, Cristi, para que tú también entres en esta conversación. Yo quisiera, Cristi, preguntarte, ¿cómo se determinan estas especies? Sí, mira, debido, como lo han comentado ya los doctores, pues hay una gran diversidad de insectos. Cuando uno sale al campo, pues generalmente vas por algunas veces algo específico, pero otras veces lo que encuentras pues lo recolectas porque se te hace un poco interesante, ¿no? Sí. Entonces, uno colecta el material, llegas al laboratorio, lo montas, le das el proceso que debe de llevar, pero al revisarlo, los especialistas mismos conocen, ¿no?, su material y dicen, ay, esto no lo he visto, para mí es diferente, ¿no? Ya tiene uno un rompecabezas en la mente de las especies que se tienen conocidas. Entonces, lo que se hace es ver
revisar si pertenecen a algún género en especial y entonces revisar la literatura y encontrar si esta especie no está determinada, ¿sí? Entonces, cuando uno anda en el campo ya se encuentra uno el material interesante, incluso lo pone uno en frascos separados y llegando uno lo revisa, ¿no? Entonces, yo creo que las especies para el especialista inmediatamente llega y los revisa, ¿no? Entonces, así. Ustedes realmente cuando están en realizan un proyecto y van a salir a campo, ustedes ni idea que vayan a encontrar nuevas especies realmente. Ustedes van simplemente a colectar y cuando colectan regresan y se enteran que encontraron algo diferente. ¿Cómo determinan que eso es, esas especies son diferentes, no, Cristi? No creo que vayamos ya con el de decir vamos a... No, yo creo que siempre vamos con esa mentalidad de decir ojalá aparezcan especies nuevas, ¿no? Bueno, también, sí. También es... Perdón. Sí, no, no. También... Dependiendo del tipo de investigación, muchas veces si por ejemplo se realiza un inventario faunístico, sí, en determinada región, uno va y colecta los ejemplares de un grupo y bueno, puede surgir ahí algo interesante. Otras veces se tiene un proyecto dirigido a cierto grupo en particular y bueno, sí. Se pero no van con esa así ese enfoque de sí me voy a encontrar una nada. Pues sí, no, realmente no. Dependiendo del grupo de estudio, hay grupos en los que los investigadores conocen que hay un gran hueco en cuanto al conocimiento de especies, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo también. Víctor, ¿tú crees, porque tú estás dentro de otro grupo, que es el grupo de los mamíferos, sí, pero tú crees, compartes la idea con ellos también cuando tú estás dentro de un proyecto y dices... A lo mejor me encuentro un mamífero nuevo, ¿tú crees? Sí, claro. Mira, es que como mencionaba Cristi y Alex, depende mucho del grupo biológico que estés trabajando. En el caso de los insectos, hay órdenes, hay grupos megadiversos de insectos en donde si sales a colectar donde sea en el país, es muy probable que encuentres especies nuevas. Sí. Ahora, ya en grupos un poco más conocidos, inclusive de insectos, sí es posible ubicar estos huecos que mencionaba Alex y ya ir a lugares geográficos específicos en donde uno esperaría encontrar especies nuevas. Y yo quizá agregaría que ahorita hay una línea de investigación muy interesante en el sentido de conceptual y metodológicamente poder predecir en dónde podemos encontrar especies nuevas. Yo creo que ya con estos métodos analíticos, cuantitativos, con un poder predictivo, me parece que esos son los siguientes pasos que en este nuevo siglo XXI el instituto va caminando. Entonces, pero mucho depende de estos, de los grupos que estemos trabajando. Que se estén trabajando. Estoy seguro de que para algunos grupos de insectos, y Cristi y Alex a lo mejor me corrigen y me dan pamba aquí, pero si salimos aquí a la Reserva de Pedregal, vamos a encontrar seguramente. No hay que ir a más allá. No, yo creo que también esta parte de las zonas verdes en las zonas urbanas también es un gran potencial realmente para descubrir, y tenemos aquí la Reserva del Pedregal. Nuestra Reserva del Pedregal, la cual es una joya en esta gran urbe, ¿no? Sí, y la verdad es que se sorprende uno porque dices, con tanto edificio, con tantas cosas, pues no se daría. Déjame hacerle una pregunta a Cristi. Sí. Para que el auditorio dimensione la importancia de estas colecciones. Sí. Cristi, ¿cuántos ejemplares tenemos en la Colección Nacional de Insectos ahí en el Instituto de Biología? Un estimado, no quiero cifras, la contabilidad total, pero ¿cuántos ejemplares? Tenemos una colección montada en seco rebasando los 3 millones de ejemplares.
de una colección que está en colección húmeda en proceso de curación, 2 millones. O sea, son 5 millones de ejemplares. Sí. Que se ha colectado a lo largo de ¿cuántos años, Cristina? De 85 años, que es desde 1929, fue una de las colecciones que inició. Entonces, ahora, simplemente para ubicar, perdóname, ¿sí? Simplemente para ubicar y que el auditorio también tenga un punto de comparación, nosotros tenemos, supongamos, 5 millones de ejemplares en un país megadiverso de insectos. Sabemos que hay museos de historia natural muy importantes en el mundo, sí, pues que han estado también colectando, y uno de ellos es el Museo Smithsoniano en Washington. ¿Cuántos millones de ejemplares tienen allá en la colección de insectos, Cristi, Alex? ¿Ustedes tienen algún estimado? Bueno, es una de las colecciones más importantes. Bueno, decenas de millones. Bueno, cabe señalar que esas colecciones son no solamente se restringen a Estados Unidos, sino, por ejemplo, son a nivel mundial. Hablamos de nuestra colección, la Colección Nacional de Insectos. Gran parte de esta colección representa... está representada por ejemplares del territorio mexicano. Pero por supuesto es insuficiente. O sea, decir 5 millones de ejemplares, bueno, son muchos, pero es insuficiente. Pero sí, todavía es un maravilloso mundo de los insectos. Esto es insuficiente. Hay una tarea de otros cientos de años para poder tener una idea razonablemente buena de el conocimiento de los insectos. Y otra cosa también, Víctor, dentro de esta gran biodiversidad y de los insectos que se tienen dentro de la colección, yo considero que todo este trabajo de tantos años y que tú, aun cuando eres muy joven en esta materia, Alejandro, pero que tú sabes realmente, porque has estado en otros en otras universidades, sabes realmente la diferencia, y no es bueno comparar, sin embargo, comparar con nuestra colección es la más rica realmente por el territorio mexicano, a nivel nacional, dentro de las colecciones, que son de las más más grandes en cuanto a número y número de ejemplares y número de especies. Y yo me atrevo ahí a preguntarte, Cristi, y no sé si compartan ustedes un poquito esto, ¿cuáles son las técnicas que ustedes utilizan, el método para poder identificar estas especies y entonces entender por qué vamos creciendo con este número? ¿Cuáles son? En el caso de nosotros que estamos ahí, utilizamos el método tradicional, ¿no? El de observar el ejemplar, revisar las estructuras, la literatura. Sin embargo, cuando ya encontramos ejemplares que son muy similares, pues existen otras opciones, en este caso, pues la biología molecular, que actualmente está trabajando el doctor Alejandro. Como señaló Cristi, bueno, tradicionalmente las especies se han reconocido a lo largo de la historia a partir de sus características morfológicas, ¿sí? Sus estructuras en la cabeza, tórax, abdomen. Sin embargo, en la actualidad vivimos toda una revolución a nivel molecular, y bueno, la sistemática, la taxonomía no se queda atrás en esto. Actualmente se utilizan herramientas moleculares, genéticas, genómicas, las cuales están permitiendo acelerar en gran medida todo este proceso de descubrimiento y descripción de especies. Entonces, estamos viviendo una época muy interesante en la que podemos acelerar este proceso de descripción para acercarnos un poquito a lo que mencionaba Víctor en todo este gran conocimiento, esta gran riqueza de especies que no conocemos, acercarnos un poco más rápido a esta meta de poder conocer nuestros recursos, en este caso especies de insectos. Y que también esto va asociado, Víctor, con el gran proyecto que tiene el Instituto de Código de Barras de la Vida. Es correcto, fíjate que ese es un punto muy importante porque tenemos varios proyectos institucionales, pero uno se refiere a Código de Barras de la Vida, en donde la idea es tener secuencias genómicas de especies, librerías, por llamarlo de alguna manera, genómicas de especies que puedan también dar un contexto, un argumento científico para identificar nuevas especies. Y aprovecho la oportunidad para también comentar al auditorio que el instituto
tiene laboratorios, la verdad, muy importantes, únicos en el país, en entidades que estudian biodiversidad, en términos de laboratorios de microscopios, de microscopía y fotografía, así como laboratorios de biología molecular y secuenciación genómica. Entonces, pues esto viene a enriquecer muchísimo, sí. Y como mencionaba Alex, viene a facilitar, acelerar mucho este proceso de documentación de biodiversidad tan necesario en el país, porque como mencionábamos hace un momento, o sea, hay un problema de lo que se llama crisis de biodiversidad. Hay una pérdida de especies, de biodiversidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero en los países megadiversos esto es particularmente pues de preocupación. Y México pues no es la excepción, estamos perdiendo biodiversidad de manera muy, muy rápida. Entonces, de ahí la importancia, la relevancia y lo emblemático que es nuestro Instituto de Biología. A los tres les quisiera preguntar, porque sí es importante, hay un debate en cuanto a lo tradicional y lo moderno. Alejandro representa, diría yo, lo moderno en la biología molecular. Ustedes lo están trabajando, pero yo considero ahí también un poquito, Cristi, que nosotros seguimos con la taxonomía tradicional, esa clasificación tradicional, lo que tú manejabas, Alejandro. Alejandro, ¿qué pasa ahí realmente? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Realmente se contrapone? Porque esto sería importante para los estudiantes porque se ha manejado los estudiantes en facultad, en las diferentes facultades de ciencias, obviamente, que tenemos que entrarle de lleno a la biología molecular y que nos vamos a olvidar por completo de la taxonomía porque esa ya no nos sirve. ¿Qué pasa con eso? A mí sí me interesa que ustedes no, yo creo que no se contraponen en absoluto, al contrario. Es información que es aumentar, documentar más la información acerca de del descubrimiento de las especies. Por ejemplo, en el caso de Cristi. Sí, ¿y tú, Cristi, cómo lo ves ahí? Bueno, por ejemplo, en el caso de la familia que yo reviso, que es la familia Cisnidae, pues hay una gran diversidad de especies que, como mencionábamos hace un momento, revisando las estructuras, uno puede decir, bueno, esto sí corresponde a esta especie, esto no. Sin embargo, hay estructuras también ya que determinan cuando podemos asegurar que es una nueva especie. Por ejemplo, las estructuras, la genitalia, ¿sí? Que eso es una estructura que nos va a determinar cuando realmente es una especie nueva. ¿Y es un complemento entonces? Sí, es un complemento. ¿Sí? Es un complemento. Entonces, no se puede descartar ni una. No, para nada. Al contrario. Creo que es una ayuda. Se combina. ¿No? Actualmente se emplea el término taxonomía integradora justamente a esto, a la integración de diferentes fuentes de información, diferentes sistemas de caracteres para poder tener resultados, conclusiones en cuanto a la delimitación de especies. Y bueno, la taxonomía integradora hace uso, como su nombre dice, integra diferentes tipos de caracteres que pueden ser morfológicos, conductuales, de distribución geográfica, por ejemplo, genéticos. Y entonces, bueno, definitivamente no se contraponen, al contrario, enriquecen el conocimiento. Son estudios integrales y esto es importante que lo sepan los estudiantes, porque ahí sí hay un poquito de discrepancia entre por dónde me voy, y casi todos se quieren ir a la biología molecular. Y recuerden, para los jóvenes que están estudiando biología, que también le tienen que entrar a la taxonomía tradicional y no olvidarse de esto. En este caso, cuando ustedes ya determinaron, cuando ya saben que nuevas especies, y entonces ustedes ya vieron qué hábitats pueden tener, lo decía hace rato un momento Víctor, cuáles son los hábitats de alguna manera que sabemos que sí potencialmente pueden ser viables para encontrar nuevas especies. En el caso de ustedes, para insectos, ¿qué tipo de hábitats dentro de los terrestres y los acuáticos consideran van a tener mayor respuesta? Bueno, tradicionalmente se pensaba que, por ejemplo, que los bosques, las selvas, los bosques tropicales
pues contenían la mayor riqueza de especies. Bueno, sin embargo, hay otros tipos de vegetación que a lo mejor no son tan exóticos, tan llamativos, tan impactantes como los en una selva lluviosa, por ejemplo, pero que albergan una gran cantidad de biodiversidad. Un ejemplo de ellos es el bosque tropical seco, el cual se encuentra en gran parte, a lo largo, principalmente a lo largo de las costas del Pacífico mexicano. Llega hasta, si mal no recuerdo, hasta Costa Rica, creo. Sí. Uh-huh. Y bueno, se pensaba que este tipo de bosques, que no están tan exuberante como una selva lluviosa, pues albergaban una diversidad de especies menor. Y bueno, trabajos llevados a cabo desde hace varias décadas por investigadores del Instituto de Biología, entre otros investigadores, pues han visto que no es así, que este tipo de ecosistemas son extremadamente ricos en especies. Sí, es que muchas de las veces consideran, no sé si tú estés de acuerdo, Cristi, que cuando son selvas altas tropicales, por la mayor cobertura de vegetación, es ahí donde voy a encontrar más más información o más número de ejemplares o de insectos. Y entonces, en tu caso, yo recuerdo que hiciste una descripción de una chincha. Sí, fue de una chincha, de dunas. Y a mí me llamó la atención porque quién se imaginaría en las dunas que tú te puedas encontrar, ¿no? También en estos casos, especies importantes. ¿Qué pasó? Sí, ahí fue que pues realmente en las dunas la vegetación es muy escasa, ¿no? Sin embargo, uno llega y está buscando. Algunas veces es difícil observarlas directamente, pero nosotros pusimos una trampa de luz, que es un método de colecta, y ahí cayó esta especie. Y lo único que había ahí era pastizal. Y fue nueva especie. Y no necesariamente tiene que haber vegetación, sí que ser un bosque. Dentro de los estados del territorio mexicano, ¿cuál consideran que es más rico? Sabemos que en términos generales para biodiversidad, como para aves, que es mi grupo, para mamíferos, como Víctor, hay estados muy en particular. Pero yo no sé si se asocian también por el tipo de vegetación para el caso de insectos. ¿Cuáles serían los estados que tienen mayor biodiversidad? Bueno, al igual que otros grupos, por ejemplo, invertebrados, aves, mamíferos, estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, son estados que poseen una riqueza de especies extraordinaria. Hacía falta mucho trabajo de campo. ¿Sí? Son estados que tienen toda una historia geológica muy compleja, uh-huh, la cual ha venido, ha influenciado directamente en la evolución de muchos grupos, entre ellos muchos grupos de insectos. Entonces, pues yo creo que son estados clave que en los próximos años habrá que realizar un mayor esfuerzo de colecta. ¿Cómo cuáles estados? Michoacán. Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Yo diría que son estados muy ricos en cuanto a biodiversidad de insectos, sí. Y con tu experiencia, Cristi, que has trabajado a lo largo de todos estos años dentro de la colección, ¿cuáles estados que tú consideres o estimes son los más representados dentro de la colección? ¿Se asocian con esos que dice Alejandro? Sí, está el centro y el sur del país, es donde está mejor representado. Aunque también del norte, por la misma distancia, su tipo de vegetación, pues a lo mejor no ha sido tan atractiva, ¿no? Sin embargo, han caído especies nuevas también ahí, se ha recolectado, pero sí, la abundancia está en el centro y en el sur del país. Cuando nosotros trabajamos con diferentes proyectos, realmente, no sé por qué el norte lo olvidamos un poco, nos dirigimos siempre a la parte de donde hay mayor vegetación, y no sé qué opinen ustedes, ¿es realmente por eso o por qué hacemos esa discrepancia realmente? Yo no lo entiendo. Porque no, pero fíjate que yo contestaría a Noemí diciendo que depende del grupo biológico. Sí. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un botánico que estudia cactáceas, pues sus colectas se concentran en el altiplano mexicano y en el norte y en la península de Baja California. Él te diría qué raro ir a colectar cactáceas en el sur de México, aunque las hay, por supuesto. Y en ese contexto yo creo que los enfoques que mencionaba Alex y Cristian en términos de dónde se concentran las biodiversidades de diferentes grupos de flora y fauna depende geográficamente del grupo.
Hay grupos concentrados más en neotrópico, hay otros grupos con mayor diversidad en la parte neártica. Y esto es lo que le da precisamente la excepcional biodiversidad al país. ¿Tú querías nada más para mencionar y finalizar con lo que está diciendo Víctor? Muchas veces lo que encontramos representado en las colecciones biológicas no representa la riqueza de un grupo, sino más bien los intereses de, o el enfoque de estudio de determinados especialistas. Así es, sí, porque van encaminados realmente el investigador en su proyecto, determina cuál es el objetivo que va a perseguir, la meta, y es así como se va haciendo el componente. Pero también es cierto en este caso que esto ha permitido, porque es real, que se representen mayormente algunos grupos. ¿Qué grupos de insectos están mejor representados con especies nuevas, Cristi? En la colección, está Hemiptera. Hemiptera es una de las... ¿Qué son los nombres comunes? Bueno, se les conoce comúnmente como chinches de plantas. Okay. ¿Sí? Entonces, son la que mayor número de especies tiene en la colección, que ya lo habíamos comentado en un inicio. Uh-huh. Lo ha trabajado el doctor Harry Brailovsky durante 40 años y pues tiene 932 especies. Seguida por Coleóptera, Socóptera y por Himenóptera. Todas ellas... y esto también refleja el interés de, por ejemplo, en Hemiptera, se encuentra el doctor Harry Brailovsky trabajando por 40 años y eso también refleja todo un trabajo, toda una trayectoria. Claro. ¿No? Uh-huh. Y con todo esto, yo me pregunto, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los investigadores mexicanos? Víctor. Mira, antes de entrar en los desafíos, que es una pregunta muy interesante, simplemente para mencionar ahorita algo que decía Cristi de las 932 especies que ha descrito mi buen amigo Harry, una de ellas me la dedicó a mí, antes de ser director, por supuesto. Entonces, es algo que me la dedicó hace como 15 años. Pero bueno, no, los desafíos yo creo que son enormes. Como mencionaba Alex y Cristi, para los insectos todavía hay una tarea pendiente muy clara. Y enorme, que es seguir documentando la biodiversidad de insectos desde un punto de vista, como mencionaba Alex, con una taxonomía integradora, es decir, estar combinando aspectos de morfología, aspectos de genética, genómica y aspectos de distribución geográfica. Me parece que ese es uno de los rumbos importantes que debe de seguir teniendo el instituto en este siglo XXI. Ese es uno de los retos, de los desafíos. Hay otros, pero ese es uno de los más importantes. ¿Qué concluiríamos de este programa, de este maravilloso mundo de los insectos, Alejandro? Bueno, invitar al público en general a que se acerque a la literatura, a los centros de investigación, a los museos, a conocer más estos organismos, quitarse mitos que muchas veces afectan al conocimiento. Sí, sí. ¿Y tú, Cristi? Igual, yo creo que el mundo de los insectos es enorme. Los jóvenes hemos visto con esto de la difusión que hemos realizado afuera del instituto, cómo los niños se interesan tanto y se acercan y dicen, yo tomé uno, lo colecté, pero lo tengo vivo. O sea, ellos ya también piensan en no afectar, sacrificar los ejemplares. Y entonces hablamos de conservación, que ya estamos transmitiendo hacia la sociedad en general. Pues se nos acaba el programa. Realmente yo les agradezco a los tres esta participación, de todo corazón, el tiempo que nos brindaron al auditorio. Y yo quisiera decirle al auditorio, y que si se comunicaron con nosotros, pues bueno, que la
trivia, dentro de las respuestas está la polilla leopardo, la hormiga panda, el gorgojo jirafa y el escarabajo rinoceronte. Por si no lo sabían, entonces ya tienen más nombres de insectos con nombres de mamíferos. Y espero que hayan llamado aquí al programa y para que se lleven estos premios. Y los invito cordialmente al segundo programa, que va a ser el universo de las plantas, que será el próximo viernes. Tenemos una cita aquí, miércoles, y tenemos una cita aquí con todos ustedes. Les agradecemos mucho su participación, su presencia, y que nos hayan acompañado. Alejandro, muchas gracias, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Cristi, qué linda, por haber compartido. Doctor, ¿qué te puedo decir? No, pues muchas gracias, qué amable, Víctor, de verdad, por estar con nosotros y compartir este maravilloso mundo de los insectos. Gracias, querido público. Muchas gracias, Nami. Gracias. Gracias.